El Partido de la Liberación Dominicana en los últimos meses ha recibido duros golpes, duras críticas. Al mismo tiempo, estas críticas van acompañadas de miembros de vital importancia que deciden salirse de las filas de este partido que recientemente condujo los destinos de República Dominicana y lo ha hecho en otras ocasiones. Que a decir verdad y dentro de la objetividad que nos caracteriza, ha sido un gobierno, los gobiernos del PLD han sido gobiernos que han servido de ejemplo a nivel internacional. Sin embargo, el Partido de la Liberación Dominicana se ha visto manchado por diversas acusaciones de actos de corrupción que existen en todos los partidos políticos, señores. En todos los partidos políticos existe corrupción. No tengo pruebas de eso, pero puedo asegurarlo, como dice una famosa frase. Recientemente, el Partido de la Liberación Dominicana estuvo escogiendo a los miembros del Comité Central, cerca de 300 personas fueron elegidas para ser miembros del Comité Central, y esto ha provocado que el comunicador, exdiputado y miembro del Partido de la Liberación Dominicana, José Laluz, haya arremetido de manera contundente, como lo ha hecho en otras ocasiones, contra el Partido de la Liberación Dominicana. Esto ha provocado que se le vuelquen también contra él duras críticas por lo que él ha planteado. Aparentemente José Laluz estaba manejando y no decía con claridad lo que estaba sucediendo con este proceso de elección del Comité Central. Pero cuando pasa este domingo, esta escogencia, claramente José Laluz dice que el PLD se ha convertido en el colmado de Danilo. Esto ha provocado que se hagan diversos memes, que José Laluz día tras día, como es comunicador también en el programa El Sol de la Mañana, y a través de su cuenta de Twitter, que es muy activo, hace comentarios como estos: si queremos que el PLD vuelva a Bosch y vuelva a ser apreciado por la población, no podemos seguir con Danilo, porque el danilismo y el bochismo son incompatibles. Y hace años los partidos políticos dominicanos, ese ya entro procesando mi comentario, a raíz de esta situación con José Laluz, que en parte le concedemos razón, hace años que los partidos políticos dominicanos se han convertido en pulperías y colmados de un solo dueño o de unos cuantos dueños. Leonel puso su colmado. Como ya no tenía cabida en el colmado de Danilo, como le llama José Laluz, y puso su colmado, por decirlo de alguna manera. Danilo quiere tener el suyo, como vi un comentario de un amigo que hizo en las redes sociales. Lamentablemente los partidos políticos se han convertido en un negocio. Esa es la norma. Aunque no sea la ley, es la norma en República Dominicana. Y el liderazgo y el ego no caben en un mismo cuerpo. No caben en ningún partido político una persona que tenga en su mente ser un líder, pero al mismo tiempo sea egocéntrico e hipócrita. Eso nunca va a ser compatible. Es lo que ha venido destruyendo la democracia en las organizaciones políticas, que quieren que todo circule alrededor de una figura. Es la modalidad que hemos venido adoptando y que ya la hacemos como válida. ¿La fuerza del pueblo puede ganar sin Leonel Fernández? Yo les dejo esa pregunta. ¿El Partido de la Liberación Dominicana puede volver al poder sin la figura de Danilo Medina? ¿O sin la figura de José Laluz, si en algún momento tendría aspiraciones políticas? Lo malo de eso es que lo pagamos muy caro lo que está sucediendo con nuestro partido. Primero, porque la mayor inversión de esos colmados las hacemos nosotros. Y segundo, si logran alzarse con el poder o un cargo, llevan esas malas mañas, esas malas prácticas a nuestras instituciones.
el colmado de Danilo, en algún momento las malas prácticas las llevó a nuestras instituciones, que no son propiedad de ningún partido político. Por todos los lados, nosotros vamos a estar perdiendo como pueblo dominicano y tenemos que alzar nuestra voz para que este tipo de cosas no sigan sucediendo con nuestros partidos políticos, que somos nosotros que pagamos los recursos que ellos reciben y malgastan. Y no es que solamente, como dicen algunos, esos son problemas de los partidos, ellos que resuelvan su problema. No, señor, lo que pasa en los partidos políticos es problema mío y es problema de usted, porque somos nosotros los que estamos pagando estos recursos. Y ojalá este grito, o este granito de arena, o el grito de José Laluz y otros miembros de los diferentes partidos, incluyendo aquellos que están pidiendo que sean nombrados en ciertos puestos porque trabajaron por el que está de turno, ojalá que estos gritos sirvan para que nosotros como dominicanos sigamos creando conciencia de a quienes le entregamos algo tan valioso como es nuestra conciencia y nuestro voto.